Hola, ¿cómo estáis? Soy Jacob. Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de Lostar, gente. Y como veníamos hablando ya los últimos días, barra semanas, barra meses, estábamos en lo cierto y esta vez sí que sí, por fin nos han anunciado el lanzamiento de Lostar tanto para Europa como para América, fijado para este otoño de 2021, por lo que os traigo todas las cosas que debéis saber de cara a su lanzamiento. Así que sin perder más tiempo, vamos a ello, go. Bueno, en primer lugar, informaros, gente, de que tenemos la alfa técnica, que comenzará desde el día de mañana, 11 de junio, donde algunos privilegiados pues podrán probar ciertas cosas del servidor. No va a estar todo disponible desde esta alfa, pero sí que es cierto que sobre todo lo que se quiere mirar son temas de estabilidad de servidor y demás. Evidentemente se trata de una alfa sujeta a NDA, por lo tanto no se podrá streamear ni hacer vídeos sobre el contenido de esta alfa. En segundo lugar, comentaros que evidentemente antes de su lanzamiento habrá fase beta, a la cual podremos acceder de varias maneras. La primera de ellas sería venir a esta, su web principal, ¿de acuerdo, gente? Y aquí podríamos ir al registro de testers, ¿vale? Completar el registro y si nos escogen, ¿vale?, nos envían esa invitación, tendremos acceso a las diferentes fases de prueba. También decir que directamente tendremos acceso a estas betas si compramos el juego. Esto también lo podemos hacer desde la página oficial, ¿vale?, en la cual encontraremos dos enlaces, ¿vale?, para los diferentes Funder Packs. El juego es free to play, pero vamos a tener estos paquetes de fundador que nos van a dar ciertas ventajas si los compramos. Está disponible la compra tanto a través de Amazon como de Steam, y si os dais cuenta tenemos tres paquetes: plata, oro y platino, por 25, 50 euros y 100 euros. Evidentemente, cuanto mayor sea su precio, pues mejores recompensas traerá, pero sí que es cierto que todos ellos nos van a dar cosas muy importantes, como son el acceso a la beta, ¿vale?, que lo tenemos en los tres, tanto plata como oro como platino. Una vez que esté anunciado el día oficial, ¿vale?, de lanzamiento del juego, podremos empezar en este caso a jugar 3 días antes. 3 días muy importante para sacar ventaja al resto de los jugadores que no empiecen en este momento, e ir cogiendo la delantera tanto en el leveo del personaje como a la hora de ir entendiendo y conociendo las mecánicas que tiene este título, que no son pocas. Ya lo sabréis, la gente que me sigue desde hace bastante tiempo y me ha visto jugar en otras versiones de Lostar en otras regiones. Y enlazando un poco con esto, con el tema regiones, gente, quiero que nos vengamos aquí a preguntas frecuentes, ¿vale?, porque aquí encontraremos en qué regiones estará disponible Lostar, ¿vale? Lo primero que nos dice es Canadá, Estados Unidos, México, y luego si echamos un vistazo al resto de países que coge la mayoría de Europa, nos damos cuenta que en ningún momento se menciona sobre el sur de América. Esto quiere decir que a día de hoy, ahora mismo, en estos momentos, ¿vale?, no se va a dar soporte a estas regiones, por lo tanto no se podrá, digamos, de forma íntegra acceder al juego. Ya sabemos que luego hay métodos por los cuales sí que se nos permite jugar, pero eso ya bajo la responsabilidad de cada uno. Veremos si esto cambia con el paso de los meses y realmente, como ha ocurrido en otros títulos, pues deciden integrar estas regiones del sur de América, o finalmente llega su lanzamiento y esto se queda así. Aprovechando otra de las cosas que mucha gente me suele preguntar, y ya que lo estoy viendo aquí en pantalla, ¿solo estará disponible para PC? Sí, Lostar solo estará disponible para PC, y la verdad es que yo creo que es un juego que, aunque sí que se podría adaptar muy bien a consola, siento que es una experiencia que vamos a disfrutar infinitamente más si lo jugamos en PC. Que por cierto, los requisitos, gente, también, si os venís aquí a la página oficial, que estoy en playlostark.com, ¿vale?, en la zona de español, porque lo vamos a tener el juego totalmente traducido al español, esto también es muy importante, pues podréis encontrar diferentes preguntas y respuestas de estas, ¿vale? Como por ejemplo el tema de requisitos, que ya decía que son bastante bajos, ¿eh? O sea, no necesitamos una gran máquina para mover este juego con un rendimiento bastante top. Dejadme un segundo que venga a la zona de Steam, porque aquí os quiero enseñar que también podremos encontrar los mismos paquetes que hemos visto en la página oficial, ¿vale?, a 25, 50 y 100. Y muy importante, que esto es lo que quería enseñar, ¿vale?, lo tendremos totalmente en español de España, tanto en interfaz como en voces como en subtítulos, como ya hemos podido ver en el tráiler de lanzamiento, totalmente doblado al español, gente. Lo cual yo creo que es un puntazo, ya que no muchos MMOs apuestan por este tipo de doblaje íntegro, y yo creo que es algo, desde luego, que nosotros, pues los jugadores españoles hispanohablantes, valoramos muchísimo. Volviendo al tema de cosas que son necesarias saber, una de las cosas que yo creo que más ha chocado, ha llamado la atención, son las clases anunciadas, que desde luego son diferentes a las que tenían en su inicio, ¿vale?, a las que tenían originalmente las otras versiones, como pueden ser la coreana, la rusa o la japonesa.
ya que en este caso, según la web, como guerreros contamos con Berserker, Paladín y el artillero de lanzavale, lo que sería el Warlord, teniendo aquí pues una opción de clase que no era de las iniciales, que ya digo, en otras versiones, pero por ejemplo estaría totalmente desaparecido el Destroyer. Veremos esto cómo evoluciona de todas formas a lo largo de los próximos meses y cuáles son las clases iniciales que tendremos, pero si esto es así, desde luego, gente, llama mucho la atención porque puede ser que tengamos una progresión totalmente diferente al resto de regiones, ¿vale? Dentro de las artistas marciales, lo que serían las fighters, tendríamos las tres que sí que coinciden con otras regiones. En artillero tendríamos pistolera, artificiero, cazademonios y francotirador. También llama mucho la atención pistolera porque, por ejemplo, es una de las clases que próximamente va a ver la luz en la región rusa, ¿vale? Por lo tanto, es de las últimas en llegar. Y aquí, según la web, ya las tenemos de inicio. Y en maga también pasa un poco como en guerrero, ¿no? Tenemos barda y tenemos invocadora, pero los que ya conocemos el juego de otras regiones anteriormente echamos en falta esa arcana. Esto sí que es cierto que tendríamos los arquetipos de asesino, que también llaman mucho la atención, porque no eran clases que tuviésemos de inicio en las otras versiones, sino que se fueron añadiendo con actualizaciones después, ¿vale? Tendríamos dos opciones, ¿vale? Cazasombras y espada letal, uno más enfocado al estilo de juego de asesino, y otro que gira en torno a los poderes demoníacos, pero ya haré un vídeo, gente, entrando mucho más en profundidad en el tema de clases, cómo funciona cada una de ellas y cuál recomendaría escoger dependiendo del tipo de jugador que seamos y el contenido al que nos vayamos a enfocar. Comentaros que, dado que formo parte del universo de los Stark, pienso hacer mucho contenido. Ya estáis viendo que tienen un capítulo de su historia dedicado exclusivamente a mí, el yugo de la oscuridad, ese debe ser que soy yo. Bromas aparte, gente, tengo la intención de crear muchísimo contenido sobre este juego porque ya sabéis muchos que hace bastante tiempo, bastantes años que lo llevo esperando. Y sobre el tema de la fecha de lanzamiento, ya sabemos que caerá en otoño de 2021, lo cual es entre el 22 de septiembre y 22 de diciembre. Y dado que tenemos el lanzamiento de New War el 31 de agosto, ahí a la vuelta de la esquina, se está barajando que una fecha pues muy óptima, muy factible para el lanzamiento de este Lost Ark, sería a lo largo del mes de octubre. La verdad que la web muy recomendable, totalmente en español, gente, aquí os podéis ir poniendo al día de todas las noticias que vayan compartiendo, así como seguir en las redes oficiales de Lost Ark, que ya están totalmente operativas y van sumando seguidores y seguidores. Por mi parte, simplemente quería hacer este vídeo bastante breve, mencionando un poco los puntos importantes, como eran el tema de fechas, el tema de regiones, el tema de los paquetes de fundador, clases y demás. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark. Cualquier contenido que os gustaría ver en los próximos días o a lo largo de las próximas semanas, como por ejemplo, Yugo, ¿por qué no haces un vídeo comparando un poco los paquetes de fundador? Que no sé por cuál decidirme, cuál me compensa, cuál realmente me renta más comprar. O sobre el tema de clases, que ya he mencionado que me gustaría entrar más en profundidad, ya que estuve varios meses jugando en el servidor ruso. O cualquier otra duda, gente, que podáis tener, pues bueno, me lo podéis transmitir aquí abajo a través de la caja de comentarios, para saber qué tipo de vídeos os gustaría ver próximamente sobre este juegazo. Además, estáis invitados a seguirme en mi Twitter, @yugogames con 3 y, así como en mi Twitch, yugo con 3 y/tv. ¿Por qué es muy importante esto del tema de las redes sociales, gente? Pues porque todo el tema de sorteos y regalos lo suelo anunciar a través de allí. Y me estoy planteando muy seriamente que caiga alguna cosita, alguna copia de Lost Ark para regalar entre los seguidores. Así que, dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.